Y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Bueno, el día de hoy les traigo un pedazo de truco que solamente voy a pedir un like. Les tomo un segundo, vamos a ver si podemos llegar a 250 likeazos. Un comentario de qué les parece. Evidentemente habrá muchas personas que saben esto, pero creo que es un truco que una gran cantidad de jugadores lo desconoce y yo me enteré ayer. Y lo primero, como siempre, es decirles que escriban acá código de creador Rido, todo en minúscula, muy sencillo, muy fácil. Quiero mandar un fuerte saludo porque, a ver, realmente no me quiero llevar yo los créditos. Por aquí, Miguel GZZ fue el que me lo dijo, así que todos los créditos a él. Esto, primero que nada, aplica a cualquier mapa que esté relacionado a estos efectos que son luna de sangre, partículas o incluso lo que es la lluvia de óxido. Lo que tiene que hacer es ir al mapa, ok, y le van a dar estos tres puntitos. Y lo primero es saber que cada uno de estos acontecimientos se llevan a cabo de diferente manera en cada uno de los mapas. Es decir, luna de sangre solamente va a ser en el bosque, por ejemplo. Número 2, esto para los jugadores nuevos, ¿no? Número 2, recuerden de que aquí nos dice el día o la hora en la cual podemos esperar dicho acontecimiento. Por ejemplo, hoy solamente tenemos partículas de radiación. Pero lo que les voy a explicar el día de hoy en este video sirve para cualquiera de los tres. Y ya sabemos que podemos eliminar una sola vez al jefe, que es lo que vamos a estar haciendo ahorita, y nos va a dar una recompensa muy importante, que son estos libros para mejora, pero solamente una vez a la semana. Es decir, si yo lo hago hoy, que apenas es miércoles, si yo voy a otro de estos eventos el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, ya el jefe lo tengo contado. Todo esto para ponernos en contexto. Ahora, Río, ¿de qué va el truco? Pues, como ya sabemos, en C tenemos camiones en cada una de las zonas y esto sí se reinicia cada vez que salga un evento. Es decir, si yo voy dos veces a luna de sangre, voy un lunes y luego voy un sábado, las dos veces puedo registrar estos camiones. Pero ya todo el mundo sabe que el tema de estos camiones es que solamente hay tres por zona, ¿ok? Y solamente hay cuatro puntos de C para poder ir. En este caso tengo estos dos aquí abajo y tengo dos aquí arriba. No hay otro mientras voy yendo al jefe. Como hay tres camiones y podemos revisar 20, entonces evidentemente 4 por 3 son 12. ¿Qué pasa con los otros 8 camiones? Que la mayoría de los jugadores, yo incluido, lo estábamos perdiendo. Y hay una manera de que tú puedas registrar los 20 camiones si así lo quieres. Primero que nada, vamos a eliminar el jefe, que no lo he eliminado. Una vez que eliminamos el jefe, que es lo primero que tenemos que hacer, entonces vamos a ir rápidamente a los 4 puntos. Cada punto, como ya sabemos, como les comentaba, tiene 3 camiones, 4 por 3 son 12, pero podemos obtener hasta 20 camionetas o trocas, recursos. Y esto es muy importante porque es una cantidad de recursos que vamos a poder utilizar para venderlos o para craftearnos lo que querramos. Es importante que si son nuevos jugadores y todavía no han jugado mucho en minas, desbloqueen todos los puntos de acceso rápido para que puedan acceder evidentemente a todos los recursos de una manera rápida. Ya que, como podemos ver acá en el minimapa, tenemos alrededor de 20 minutos para completar todo. Voy entonces a cortar el video un momentito mientras voy a los 4 puntos. Y aquí estamos, en la última camioneta. Para que vean que no les estoy mintiendo, simplemente abrimos el mapa. Ok, vamos a darle por acá. Estamos en partículas de radiación y vean que obtuve las 12 camionetas en los 4 puntos. Vamos a irnos entonces a nuestra vivienda, pero no a la de campamento porque a veces allí no funciona. Vamos a ir a la vivienda de puesto de avanzada, esa vivienda a la cual nos mudamos al principio y luego nos trasladamos a nuestro campamento. Incluso hay muchos jugadores que les gusta mudar esa vivienda de puesto de avanzada a otras zonas de farmeo, que puedo grabar un video sobre eso después, incluso nunca lo he hecho. Y vean que no estoy en mi campamento, no estoy, simplemente en mi vivienda de puesto de avanzada. Y aquí vamos a ir todos esos materiales que acabamos de sacar de esas camionetas. Rápidamente los vamos a refinar, ¿ok? De manera de que los sacamos, están refinados. Estoy full, déjame abrir espacio. Ahora sí liberé, vamos a refinarlo de nuevo y nos sacamos todo, ¿ok? Una vez que hayas refinado todo en el puesto de avanzada, porque aparentemente, según me dijo Miguel, a veces se buguea en nuestra casa, en el campamento, vamos a regresar. Y en este caso vamos a ir a uno que esté cerquita, este de aquí.
¿Y qué pasa? Que haciendo esto, haciendo este trucazo, no sé si será un bug, la verdad que no tengo ni idea si será un bug, pero como yo no sé si es un bug, capaz está diseñado así. Vamos a decir que simplemente es un trucazo. Podemos regresar. Y vieron allí que ya yo había registrado las 12 camionetas, que es lo que hace casi siempre todo el mundo. Pero si refinamos los materiales, ¡voilá! Podemos volver a registrar, huevón. Y nos podemos llevar las otras 8 camionetas. Así que esto es una forma de que cada vez que esté el evento activo, sea de luna de sangre, pueden venir 2 veces a la semana a luna de sangre, 2 veces a la semana a radiación, 2 veces a la semana a partículas o a lluvia de óxido, perdón, y registrar 20 camionetas en cada una de las oportunidades. Y esto se va a traducir en una cantidad mucho más grande de recursos para craftear, para vender, para lo que ustedes quieran. Ya luego que hagan esto, que para mí es lo más importante, los recursos, entonces simplemente hay que hacerlo rapidito, ¿no? Una granadita ahí para que no me fastidie los zombies, creo que hay un par por ahí. Una vez que hagan esto, entonces simplemente lo primero, matar al jefe, si no lo han matado, recuerden, solamente una vez a la semana. Si ya lo mataron, bueno, fabuloso. Pero una vez que hagan todo esto, entonces ya lo único que quedaría simplemente es ir al punto B a recoger las semillas o el fertilizante, dependiendo del mapa en el cual estén, y listo. Pero rapidito, ¿no? Rapidito, porque vean que ya por aquí quedan 8 minutitos y yo, por ejemplo, no he ido todavía al punto de B. Y aquí lo tienen. Las últimas dos, rapidito, antes de cortar el video, para que vean que no les estoy mintiendo. Vamos para acá. Abrimos aquí y ahí tenemos 20 de 20 camionetas. Simplemente hermoso. Un trucazo. Muchas gracias, Miguel. Si ya lo sabían o no lo sabían, me lo dicen en la parte abajo de los comentarios. Pulvericen para que toda la comunidad latina se entere y tengamos ventaja contra el resto. Cuando hablamos de la zona B, ya sí cada uno nos va a dar luna de sangre, lluvia de óxido y partículas de radiación. Nos va a estar dando semillas para sembrarlas en nuestro huerto. Y luna de sangre nos va a estar dando el fertilizante para que saquemos de estas semillas una mayor cantidad de flores que la vamos a estar intercambiando por volé. ¡Cuídense un montonazo! A mí, compadre, si les gustó, no olviden pulverizar el botón de like. Y nos vemos en el siguiente video, familia. ¡Hasta luego!